Hola, Mato de Fútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy, chicos, tenemos varias cosillas que se nos quedaron ayer en el tintero, por eso os traigo. Ayer hubo muchísimo contenido, muchísimo, muchísimo. Los viernes estamos acostumbrados a mucho contenido, pero no tanto como el que vino ayer. En el día de hoy, chicos, vamos a ver todo lo que nos quedó pendiente ayer, porque había cosas como ese Wendouzi que no salió a la hora del contenido, sino que salió posterior. Y luego tenemos también ahí un Milinkovic-Savic que no comentamos y también vamos a comentar en el vídeo de hoy. Lo que os digo, chicos, bueno, hoy tengo campeonato de fútbol, no puedo estar para la hora del contenido, así que traeré estos videitos que se nos quedaron ayer para hoy, para que tengáis vídeo hoy, chicos, y para seguir con el ritmo. Nosotros no perdemos el ritmo, seguimos con FIFA. Lo que sí sacaremos, todo lo que salga en el día de hoy, que no creo que sea gran cosa, porque ayer hubo mucho contenido, muchos jugadores. Hoy posiblemente salga algún icono, algún héroe, algo por el estilo. Y no creo ni siquiera que salga jugador en SBC. No lo sé. Electronic Arts nos puede sorprender, pero lo que salga ya lo veremos mañana. ¿Vale? En el día de hoy, chicos, lo que vamos a ver, porque ha salido muchísimo, tenemos muchas cosas. Tenemos este Wendouzi, que lo vamos a analizar en el vídeo aparte, como he comentado. Sería, si lo encuentro, no sé si salió en objetivo. Este. Copa Metamorfo, ¿vale? Veremos este Wendouzi, veremos también el sobrecito y explicaremos el porqué del sobre. Así que si estás viendo este vídeo, pásate por mi próximo vídeo donde vamos a explicar la elección de Metamorfos que se quedaron pendientes. ¿Vale? Esta de 92 Plus, que muchos de vosotros preguntaréis qué pasa porque algunos la tienen y otros no, ¿vale? Y en el vídeo de hoy, chicos, tenemos Banja Milinkovic-Savic. No confundí con Milinkovic-Savic, el jugador que también juega serbio en la... Creo que es serbio, ¿no? No vamos ahora a liarla, sí. Jugador serbio que juega también en la Serie A, creo que en la Lazio, ¿no? ¿Por qué? No sé si es su hermano, su primo, su cuñado o no tiene nada que ver, pero tenemos un jugador serbio de la misma liga con el mismo nombre que chico. Es cierto que Milinkovic-Savic, el bueno, entre comillas, el jugador, vamos a dejarlo en jugador de campo, no en portero, es mediocentro. Por eso puede llevar a confusión. Pero aquí estamos hablando, chicos, de un portero que tiene 5 de skill y que mide 2 metros 2 de altura. Una carta, chicos, que se nos pasó ayer porque había mucho contenido, yo tenía que irme y demás, no pude grabar todos los vídeos, pero que no puede pasar desapercibido porque tenemos una torre, una farola de 2 metros, que es medio centro y medio centro defensivo, y ahora vais a ver los números que tiene. Tiene 5 de filigrana para disfrutar ahora a final de juego, 4 de pierna mala, luego puede jugar de medio centro defensivo y de medio centro, su posición preferida en medio centro. Y luego, fijaos los números. Tenemos un Gullit, un Vieira, para mí más Vieira que Gullit. Pero, chicos, ritmo de 90, buen posicionamiento de ataque, potencia de tiro para la frontal por encima de 91, visión 91, pase corto 97, pase largo 95. Número de regate, salvo esa agilidad de 82, que cómo le van a poner una agilidad de 99 a un tío de 2 metros. Tenemos un tío que todo lo tiene brutal. Compostura 96, anticipación 95, control de balón 93. Números de defensa brutales y fuerza al máximo. Con números de físico también brutales. Una carta muy completa. Tiro con el exterior, cabezazo poderoso para los córners, para las faltas, para rematarlo todo por arriba. Y además, futbolista de hierro, para el choque, este tío no te lo tumban. ¿Qué tenemos con este Milinkovic-Savic, chicos? Un jugador que hay que hacer sí o sí, porque además tiene la coronita de Premium. Ya sabéis que la coronita encima de la carta, donde tiene toda la calva, aparece una coronita, significa Metamorfo Premium. De hecho, lo pone ahí abajo, Milinkovic-Savic Metamorfo Premium. Es, da igual, la liga... Da igual la nacionalidad, es un icono, es un héroe. Te va a dar 3 de química en todo donde lo ponga, ¿vale? Por tanto, chicos, esta carta por 2 plantillas es obligatorio para probarlo. Luego lo vamos a analizar, vamos a ver qué body type tiene y vamos a compararlo con ese Vieira. Con Gullit no, porque creo que es más un Vieira que un Gullit por número, sobre todo defensivo, de altura y tal. Pero chicos, tenemos aquí una carta que era portero. Era portero y me gusta a mí mucho estas temáticas y hay que probarlas. Yo no soy muy de los metamorfos en el sentido de que tenemos que ver si se ajustan al meta. Hay muchas cartas que parten con las animaciones de la posición original y luego los mueves de posición y no cumplen tanto. Tienen animaciones un poco como ese Umtiti, que puede tener un poco de animaciones que no están acorde a ser un extremo.
Pero chicos, hay que probar las cartas. Son muy baratas, estamos para disfrutar. El juego ya está en su época final y la verdad que esto viene brutalísimo. Chicos, dos plantillas, Milinkovic-Savic, una de 85 y una de 86. Farmeable, muy, muy farmeable. Es que aquí entrega un jugador de media alta, de estos que te tocan lamentables, y luego le mete todo 83 y te lo hace. Muy, muy fácil. Obligatorio, chicos, por lo menos para probarlo. Yo me lo voy a hacer, lo voy a probar y seguramente hasta juego de FUT Champions con él para ver qué tal me va la carta. Luego, tenemos 6 días para hacerlo. Así que mirar... vaya, que tenéis tiempo, que os pueden sobrar un montón de cosas y podéis probarlo. Vamos a analizar ya la carta y vamos a compararlo con ese Sevillere, como os digo, veréis que os va a sorprender muchísimo las stats. Fijaos, chicos, el precio del SBC vale unas 137.000 monedas, la verdad que es muy barato, solo una plantilla de 8586. Luego tiene la capacidad de Lenzi, no tiene la posibilidad de ser explosive, pero ¿cómo va a ser explosive una farola, no? Es prácticamente imposible, ¿no? Pero luego, fijaos, es que me impresiona, 5 de skill, jugador con números totalmente destructivos, el estilo de química que le recomiendan es sombra, no sé para qué, ya que el físico es muy bueno. Yo a este tío le mejoraría un poco, tal vez, el regate y un poco más la velocidad. Ya todo lo demás es muy bueno. O en todo caso, le podríamos poner ancla, donde sí le potenciamos el ritmo y le potenciamos todo un poquito así. Los números... Es que el físico tampoco se lo va a mejorar. Digo, le mejoréis un poco el físico y le mejoréis la defensa. No, por eso le ponen sombra, efectivamente. Si le ponéis sombras, pues sí, todo aquí se queda muy god. Pero bueno, incluso si le queréis mejorar un poco la agilidad, le podéis poner engine y... También me vale, ¿vale? Le mejora el dribbling en 8, le mejora en 4 el balance, le mejora un poco la agilidad. Ya un poco probar. A mí casi que me gusta más motor que sombra. Es cierto que con sombra tiene Lenzi, pero este jugador no va a hacer defensa central, que también podría ser. Podéis empezar con él desde medio centro defensivo y luego un tío de 2 metros con estas stats le pones sombra y te lo llevas a la defensa. Y tienes un defensa central muy guapo. Ojito, ¿eh? Ojito. Ahora, para aprovechar la 5 de skill, para aprovechar los números que tiene de potencia de tiro desde la frontal, para aprovechar esos remates de cabeza, pues yo le pondría motor y me lo llevo al medio del campo a ser un tío box to box o jugador total, porque va a abarcar... Es tan alto que te va a abarcar y va a cortar muchísimos balones, porque es que las piernas son kilométricas, ¿vale? Luego, chicos, jugadores similares que nos vienen aquí... Nos pone un Sergio Busquets, manteniendo la distancia, pues sí. Digo manteniendo la distancia por altura, porque es que este tío es un bicho. Para mí, Sócrates es una opción. Fijaos. Sócrates y Milinkovic-Savic son muy parecidos. Sí tenemos un Sócrates que va a medir 1,92 frente a los 2 metros. Tenemos un jugador que no lo había asociado, pero tal vez este Sócrates, que vale... 500.000 monedas, puede ser lo más parecido a ese Milinkovic-Savic. Pero con el que lo vamos a comparar, chicos, no va a ser con Sócrates, sino que vamos a comparar Milinkovic-Savic, Banja, lo vamos a comparar con Vieira y veréis lo que vais a flipar. Mira, Vieira, chicos. Patrick Vieira de los Centuriones, además la carta más tocha que tiene, de los Trophy Titan, perdón, 2 millones de monedas. Total stat 523 frente a las 550 aproximadamente de Milinkovic-Savic, chicos. Pero es que fijaos, le gana la misma pierna mala, pero le gana en skill, 5 de skill. Vieira ni siquiera tiene 4 y 4. Ritmo, mejor Milinkovic-Savic. Posicionamiento, finalización y potencia de tiro, mejor Milinkovic-Savic. Pase, todo mejor Milinkovic-Savic. Números de regate, todo mejor Milinkovic-Savic. ¿En qué le gana? En defensa, en el tackle. Solo por 6 puntos y aquí un poquito en intercepciones. No se aprecia, chicos. Y números físicos, también todo mejor Milinkovic-Savic. Tenemos una carta por 139.000 monedas, que no confundáis, que es premium. Es un jugador que hace la misma función que Vieira. Te da 3 puntitos de química esta carta. Y además, si tiene jugadores de la Serie A, te cuenta como si fueran 2 jugadores de la Serie A. Es decir, es un héroe. ¿Vale? Chicos, yo creo que nada más que para probarlo es más que suficiente. Luego llegarán los puristas y me diréis: no, es que Vieira tiene stats ocultas, las animaciones de Vieira no puedes comprobar, no puedes comparar una carta con la otra. Sí, puede ser, chicos. Cierto, puede ser. Pero
es que es muy barato probarlo. Yo no creo que esta carta, incluso siendo portero su posición original, sea mala. No hemos comentado, pero just leave. El body type de esta carta es Gaigan Average. Es buen body type también para ser este jugador. Por tanto, como es un body type genérico, el juego le da igual que esta carta sea un portero. El juego ve que esta carta es un mediocentro. Por tanto, al ser una carta genérica y tener un body type genérico, tiene animaciones genéricas que van a ser animaciones de mediocentro. ¿Entendéis? Vieira no tiene animaciones propias tampoco. Vieira tiene animaciones de Gaigan Average Plus. Por eso os lo digo. Así que chicos, dale una oportunidad a este Milinkovic-Savic. Yo me lo haré. Si queréis dejármelo en los comentarios qué tal me ha parecido, yo lo probaré este fin de semana. Y yo puedo decir yo que es una carta que cuanto menos interesante y muy sorprendente. Después de muchos de años la comunidad pidiéndole cambio de posición de porteros a jugador y de jugador a portero, en este equipo 2 de los Metamorfos no han metido 3 porteros. Un Pepe Reina de delantero, este Milinkovic-Savic, no ha metido un Neuer, que ronda las 800 o 700 mil monedas también, con stats brutales. Creo que tiene 5 y 5, 5 de skill, 5 de pierna mala. Así que chicos, hay que disfrutar del juego, porque es un juego. No rayéis, no tal, es un juego. No digáis, es que no es real, no es un simulador, es un juego. Los juegos están para divertirse y de vez en cuando está bien que te saquen un evento loco. Así que, chicos, seguimos. A mí personalmente me encantarían animaciones de celebraciones personales de cada jugador. Me encantarían skins super locas en los pelos, incluso skin de Naruto, de Goku, lo que sea. Algo así estaría guapo. El Fortnite le gusta a tanta gente precisamente por eso, porque tiene mucha variedad y se fusiona con otras compañías que le dan de televisión, de películas, de series, y mola mucho, eso engancha mucho a los jugadores. Es un juego para divertirse. ¿Por qué no puedes hacerte ilusión y de repente te sacan la carta de Oliver Atom? El Capitán Tsubasa. Sería alucinante, ¿no? Un Capitán Tsubasa aquí con todo 99 comparado con Maradona. Pero no lo veremos, chicos, por lo menos en este juego. Así que disfrutar, aprovecharlo y probar la carta. Dejadme en los comentarios qué pensáis. Y como siempre, chicos, os digo, en la descripción tenéis mi Discord. Te puedes unir a la mejor comunidad de FIFA que te pueden ayudar a completar partidos de Copa, a objetivos, a revisión de plantilla o cualquier cosa. Entra, pruébalo, si no te gusta, te vas y listo. Así que nos vemos, chicos, en un ratito, un nuevo vídeo. Adiós.